con la primera nota, y es que más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como solteros. Bueno, pues cada vez más aumentan las aplicaciones para buscar pareja vía online. Y es que esto se ha convertido en una opción rápida para expresar sus sentimientos. Sin embargo, es un arma de doble filo. En ocasiones puede parecer, pues, que sí, puedes tener problemas con esto, ¿no? Así es. Hace pocos días, pues, se lanzó en Facebook una nueva aplicación. Así es. Y esta aplicación se llama Facebook Dating. Y es un sistema que propone conocer a tu media naranja dentro de tu círculo de amigos en la red social. Pero esta es una de las nuevas opciones que existe. Sin embargo, en conocer amigos, ya todos lo sabemos que lo podemos hacer a través de todas las redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Conlleva muchísimos peligros. Y por lo cual es importante conocer un poco más de la persona con la cual estamos conversando antes de concretar una cita. Y si usted es de los que les gusta esta opción moderna de conquistar, les presentamos algunas opciones para su seguridad. Tú lo has hecho. Yo sí, claro. Ay, no puedo creer que la gente tenga ese Tinder y que va a otras partes del mundo y hacen citas así de la nada sin conocer. Para mí, la verdad es que es un riesgo. Yo no tengo nada de eso. Pero bueno, entonces. A pesar de que estoy soltera. Pero vamos a ver la nota para ver cuáles son esos riesgos. Vamos a ver. Pilas. Desde la aparición del Internet, la forma de encontrar pareja ha cambiado considerablemente. Facebook lanzó una nueva plataforma llamada Facebook Dating, con el objetivo de conocer personas. Al igual que esta, existen muchas aplicaciones como Tinder, Badoo, Wapa, entre otras. Si esto existe y hay gran demanda, es porque existe una necesidad. Eso quiere decir que hay un mercado para todo. La gente quiere emparejarse. Lo que no encuentres la forma adecuada. Y esto lo que te proporciona es una manera más adecuada o más agradable de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Tienes un smartphone, lanzas tu perfil, puedes inventarte algo o ponerle las cosas reales, va a depender de tus capacidades de afrontamiento y de aceptación en el momento que elijas a alguien. Sin embargo, pueden entrañar una serie de riesgos si no tomamos las precauciones oportunas. Escuchemos qué dicen los ecuatorianos si consideran correcto buscar pareja a través de una aplicación. Que es algo que tiene que hacerse de manera natural y qué mejor manera de conocer a una persona que en contacto de frente a frente, ¿no? Creo que sería eso lo ideal. Sí, he tenido amigos que han conseguido amigos especiales o novios por internet, pero es importante también conocerse personal porque luego se tienen problemas, o sea, no se asegura un futuro. Porque no conocemos muy bien a las personas que están allá, no sabemos qué clase de personas son, si son buenas o malas. No es posible que ahora, en estos tiempos, por internet, sin conocer a esa persona, no sabes con quién tú estás hablando, con quién estás conversando, dialogando. Según estudios, una de cada cuatro parejas se han encontrado a través del internet. Muchas de estas aplicaciones han servido para que existan actualmente relaciones consolidadas, ¿sí? Y otras que de pronto se prestan para el engaño y para que las personas vivan esa fantasía de los 5 minutos y luego viene el desengaño el resto de la vida. ¿Pero qué debemos tomar en cuenta al usar alguna aplicación o red social? No reveles información personal a desconocidos. Si decides reunirte con la persona, hazlo en un lugar público y avisa a algún familiar. No enviar fotos ni videos con connotación sexual. Nunca envíes dinero a un supuesto pretendiente. Personas que utilizan esto se van a exponer a lo bueno y lo malo. Quizás más del 80% malo que de bueno, pero es la responsabilidad con que uses aquello. Entonces, primer detalle, ser responsable, que en el uso de esto no está la persona ideal del otro lado ni la media naranja. Simplemente estás buscando personas, a lo mejor con gustos o preferencias afines, y que eso implica que vas a pasar un buen rato, pero no quiere decir que con eso te sirva para construir una relación para toda la vida. Crear perfiles falsos cuyo fin es el engaño es fácil y gratuito y está al alcance de cualquiera. Por lo tanto, si usas páginas de citas o para encontrar pareja, tienes que ser consciente de los peligros potenciales implícitos en su uso.